La sección de homicidio-femicidio metropolitana del Ministerio Público ha realizado en el día de hoy Operación Alta, a fin de ubicar a personas que estaban vinculadas directamente a un hecho de homicidio ocurrido el 15 de junio del presente año, donde muere el joven Ángel de la Espada. En este hecho, la Policía Nacional logra las ubicaciones de los puntos estratégicos y se capturan a estas personas. Se ubica además dos armas de fuego tipo 9 milímetros, tipo pistola, y también dinero en efectivo. Simultáneamente, estamos realizando en el día de hoy otras diligencias, allanamiento y registro, a fin de ubicar a personas que están vinculadas a otros hechos de sangre. Y efectivamente se logra la captura de dos personas, entre estas una femenina que está vinculada directamente al hecho de sangre de la operación Acarreo, ocurrido el 24 de diciembre de 2021. Esta captura se logra en la 24 de diciembre. En conclusión, el día de hoy ha sido efectiva la labor del Ministerio Público en asocio con la Policía Nacional, la DNIP y la DIJ. Es importante señalar que esta operación es para buscar paz en la ciudadanía.